Qué lindo, qué lindo el show de la tarde. Gris, pero la tarde se viste de color, de alegría, porque llegó el show de la tarde. Un montón de colores. Mirá, el color está aquí, colores, en el color de la tarde, porque vos estás de ese lado. No tenemos a la querida. ¿Qué habrá pasado con Paola? No, Paola, le mandamos un beso enorme que está cuidando a Rocío. A Rocío también, sí. Un beso grandote que está media pachucha. Exacto, un poquito pachucha. Sí. Amén de los cuidados clínicos, necesita el mejor cuidado del mundo, que es el de la mamá. Así que le mandamos un beso grandote a las dos. Prepárense las dos. Las Paola, queremos mucho. Sí, Paola y Rocío. El tío Aldo les va a mandar un beso a las dos. A lo ver. Tienen que agarrar. Mirá, es así. Voy a esta cámara, mirá. ¡Ay! Y suena y todo, ¿viste? ¿Viste? Cuando quiero llega, ver, suena. Quiero ver la foto agarrando el beso del tío Aldo mañana cuando vuelva a Paulita. Te queremos mucho y a Rocío también. Y bueno, y hoy capaz que tenemos hasta magia para Rocío, para que se divierta en esta tarde. Hoy tenemos tarde de estrellas. ¿Y la consigna cuál es para que la gente pueda participar? La consigna para que ustedes participen con nosotros desde su casa es enviando una foto haciendo algo que les guste. ¿Mandaste? Sí, mandé una. Quiero ver, quiero ver. Ahí, pintando. ¿Quién es? ¿Es un retrato? Sí, es un retrato de Gustavo Cerati. ¿Gustavito Cuando Cerati? Era bastante joven. ¿Más joven? Sí, bien. Bastante más joven. Sí, ahí estoy pintando. ¿Estás pintando vos o estás haciendo Camilo que estás pintando? Porque viste que a veces dice... Voy a... Si quieren, vayan a mi Instagram, eli-dide. Ahí van a encontrar, porque yo pinto, realmente me muy gusta bien, pintar. ¿Eh? O sea, estoy aprendiendo, estoy haciendo una serie para aprender. Mirá, ahí estoy. Y por supuesto, haciendo lo que te gusta. Me gusta actuar. Estar arriba del escenario. Teatro de verano, que vuelve el teatro de verano. ¿Sabe qué contento que estamos? Mirá, ahí estoy haciendo la parodia de Coco. Qué divino. ¿Eh? Me encanta. Qué lindo Coco. Coco. Y bueno, también tiene que ver también con estos días, ¿no? Que también tiene que ver con cómo festejan... Me pusieron música de vampiro y ya no se armaron, que ya estuvimos alejados. Bueno, ¿cómo veneran los mexicanos, ¿no? Sí. A sus seres queridos que, sí, ya, no que están, ya no están. ¿No? Es verdad, hacen fiesta, los recuerdan con alegría, que a veces es una de las formas que, bueno... Con altares, es muy lindo, sí, ¿eh? Sí, precioso, es muy precioso, lindo el precioso. Que tienen. ¿Qué pasó? Pero vamos a seguir con el show de la tarde. Gracias, Eliana. De nada. Tranquilo, tenemos todo el día para agradecer. Pero tenemos estrella de la cocina de famosos. De estrellas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero ver qué se trata esta estrella de la cocina. A ver, ¿de qué? ¿Qué es? Quiero ver. Cada semana habrá 4 participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Muy bien, ya vamos a comenzar a presentar a estos participantes que son estrellas. Cada uno en lo que hace y hoy van a demostrar que también van a ser estrellas de la cocina. Lucas Fuente, arroba Lucas Fuente. Ay, pero mirá cómo te acordás. Mirá. Arroba Eli-Dide. Eli-Dide. Viste cómo me acordás. El tuyo es el complicado. Sí, Aldo. Bueno, Aldo Martínez. Aldo, porque ya te expliqué. Porque canta en su Instagram. Aldo. Aldo. Porque me llaman Aldo. Bueno, ¿cómo va? Te veo muy bien, me alegra. Sí, yo también te veo muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy ansioso por conocer a los nuevos participantes famosos. Qué y padre. Verlos cocinar, que a creo ver. Que no tienen nada que ver con la cocina. Ojo con los trucos que pueden hacer, ¿eh? Bueno, hay de todo, ¿eh? Ahí tenemos todo, de todo. ¿Eh? Hay de todo. Vamos a presentar a nuestro primer participante porque él es conductor, es actor, trabaja en la salud, además. Es todo. Vamos a verlo, mirá. Aquí me ven cocinando. No sé a quién se le ocurrió invitarme para el show de la tarde a cocinar. Mi especialidad son las ensaladas. Esa es mi especialidad. Eso sí, hoy me puse fino y voy a hacer ensaladas con churrasco, un plato bit, teniendo en cuenta que el tomate está como 300 pesos el kilo. Así que no se pierdan esta semana si se quieren reír conmigo en el show de la tarde. Martínez. Nelson, ahí va. Fuentes. Ahí vamos. Vamos arriba. Sí. Bueno.
¿No había otro para invitar? No, vos, porque te venimos invitando hace tiempito. Es cierto. Y estás evadiendo y ya está, llegó un momento pero, que no podés. Pero, o sea, la gente, el show de humor comienza esta tarde. Muy bien. Nelson, ¿cómo? qué lindo que estés acá. ¿Estás preparado para cocinar? ¿Te ves no, bien? Pero a ver si nos entendemos, a ver si nos entendemos. ¿Acá voy yo? Háblame bien. Te digo que esa no es la actitud, ¿eh? Mirá que Lucas es muy exigente. Si ya te pones así. No, no, con Lucas no. Con Lucas es un gran amigo. Lo conocemos hace muchos años. Un tipo que yo admiro profundamente, que además es uno de los tipos de los chefs más importantes que tiene este país. Ya está. Es un montón. Guarda algo porque tenés hasta el viernes. Guarda algo. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Echaron a Paola? No, Pau está con Rocío, sí. Lo dijimos antes. ¿Querés mandarle un beso a Pau y a Rocío? Pau, la quiero muchísimo. Estuvo invitada el otro día en nuestro programa. Y la verdad que le mando un beso inmenso, terrible compañera, gran comunicadora. Por supuesto. Así que nada, beso grande a Paola Bianco, enorme amiga de muchos años. Muy bien. Eso es lo primero, es gran compañera, es tan buena y tan generosa. Le mandamos un beso grandote. Voy a presentar al segundo participante. Che, déjenme mandarle beso, pobre. Vamos a presentarlo. Y acá no puede hacer ningún truco de los que sabe hacer, mirá. No se olvida ese abrazo que... Bueno, para los que me conocen saben que yo cocino en dos puntos. O me queda todo quemado o queda todo muy crudo. Pero yo le pongo sazón, yo le pongo sazón. Me puse un pañuelito de cracks porque todas las que cocinan posta se ponen estos pañuelitos y dije, bueno, yo no voy a hacer menos. Pero Lucas, si vos vas a probar todo lo que hagan estas manos, que la suerte te acompañe, querido. Si escucho tu voz, como quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que estamos tú y yo, en el que estamos tú y yo. No se olvida cada mañana que viví contigo. Anita, que bueno, justamente no eran los de los trucos que viene después, pero seguramente sepa jugar al truco, ¿o no? No, tampoco. Lo que sí sabe es de cantar folclore y representar todo el interior del país. Es nuestra Soledad, ¿o no? Soledad es una cosa y Anita Valiente es otra. Anita Valiente es otra cosa. Ella es nuestra Anita. No se meta. Pará, que ya comenzamos tirando. Si no se meta. Pero no, es Anita, es Anita, qué Soledad. No, ay, cómo se viene esta semana. Es la vecindad del Chavo. Sí. Ordénense porque si arrancan así el lunes, imagínense cómo llegan al viernes. Terminamos de los pelos. No, tremendo. ¿Quién va a estar al lado mío acá, pregunto yo? Bueno, no sé, ahora veremos. Y capaz que aparece como por arte de magia. ¿Será? No me digas. ¿Será? A ver. Bueno, acá estamos con la papa en la mano, así los agarré. Estoy practicando cómo carajo se hace un huevo duro porque nunca en mi vida cociné, nunca agarré un sartén. Acá tengo la papa, estoy rallando la papa, les paso la primera receta. Me vine a la casa de mi amiga Moni a que me enseñe por lo menos a hacer un huevo frito, chiquilina, porque yo no sé hacer nada y voy a estar cocinando para todos ustedes. En el show de la tarde, en Canal 10, ¿sino dónde? Tengo 5 libros de cocina de mi vieja que cocinó 15, y que escribió 15, y no abrí ninguno. Yo sabía que tenía que estudiar algo. Bueno, la cuestión es que no sé hacer nada, que hice el primer acercamiento con una hamburguesa de lentejas y quemé la olla, la espátula y las lentejas, todo. ¡Vamos! ¡Bienvenida al bosque! Judy, ¿cómo estamos, Judy? Pero cagada hasta las patas, ¿eh? No vas a hacer nada. Directo, me preguntaron así, ¿para qué preguntas? Pero pará, ¿puedes hacer magia en la cocina también, o algo? Para eso está mi vieja que cocinó. Eso cocina. No vale. ¿Escuchame? ¿En serio? Mi mamá escribió 15 libros de cocina. Acá hay uno nada más de los 15 que... ¡Ah, ¡Lo bueno que se viene todo pronto! ¡Chicos! Se viene todo cocido, se prende fuego hasta el libro. Es tremendo, pero... Yo nunca los abrí. Están buenísimos, dice todo. Tengan cuidado. Están muy buenos. Capaz que cocinando allá más rápido, ¿no? Ahí casi un asadito. Se quema todo. Claro, ¿viste? Que ahí no hay tiempo para nada. Así que el propio libro te cocina. La maga dice, yo hago el asado. Lo abre, tira ahí los chorizos. Queda pronto.
acá a divertirme con mi amigo Anil, que es lo más, te quiero. Totalmente. Anita, genia total. Y ya saben quién viene ahora, así que... ¿Quién viene? Esperándolo con toda felicidad. Chicos, les digo, ojo con el participante que viene ahora. ¡Peñarol! ¡Peñarol! Este, él sí que sabe de clásicos y que sabe de ganar campeonatos porque ha ganado, mirá, hasta un clásico 8 contra 11 ganó. Así que vamos a ver, mirá. Bueno, del primero al 5 voy a estar en Canal 10, en el show de la tarde. Así que, Lucas, prepárate. Porque le gané al Perón Peña, ahora te voy a ganar a vos. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Muy atrasante! ¡Qué placer verte! ¡De arranque metiste una plancha! Y ya lo quedan apuntando. ¿Se apuntó? ¿Apuntalo? De arranque metí una plancha. Imagínate, marqué a Maradona. Marqué pero a este es así. ¿Ah? Maradona le tenía respeto a este hombre. Claro. ¿Te das cuenta? Ah, te partí al medio. Tengo que ganar. Y pierna fuerte. Porque es enorme, además. ¿Viste? Mide como 2 metros. Pierna fuerte, nada más. Nada más. Nada más. Imaginá, Aldo, Luca, ¿te imaginás el Eliana? Sí. ¿El pelado, Obdulio con bar hoy por hoy? No, no, claro, imposible. No, no, no. ¿Qué harías con un bar, por ejemplo? Y se toma una. Aparte de ir a tomar una, yo creo que no estarías adentro de la cancha ni 5 minutos, ¿o qué? Pero se da, vamos. Hay distintas. O sea, una cosa es pegar, otra cosa es hablar, porque adentro de la cancha se habla mucho. Sí. Y bueno, yo tuve la suerte de jugar al fútbol, de pegar alguna y divertirme dentro del fútbol. Muy bien. Está bien, eso es importante. Vamos a poner, por decir algo, que al Pato Aguilera le decían un sobrenombre. Entonces yo se lo decía dentro de la cancha y se calentaba. Gracias, enojado. Ay, sí. La famosa hacer entrar, ¿verdad? Seguro. Hacer entrar. Le dicen, al Pato Aguilera le dicen tiburón. Y se enoja. Oh. Tiene los dientes chiquitos. Ay, pensé que por otra cosa. ¿Vos también? Bueno. Vamos a cambiar de tema. En otro orden de información, quiero contarles que Lucas va a presentar el primer desafío de la tarde. Va a estar hoy increíble esto. Ya te digo, hoy hasta el viernes tenemos esto, ¿eh? Ahora sí se viene el primer desafío de la semana. Lo vamos a bautizar con este desafío. Hoy van a tener que pelar. Van a tener que pelar la mayor cantidad de papas. Pero atención, porque hay un pero chiquitito. Sí, chiquitito. No creo que sea tan chiquito. Pero no hay pelapapas Maga Judy. Con los dientes tampoco. Van a tener que pelar papas a cuchillo. Van a utilizar el cuchillo que más les quede cómodo, obviamente. Yo les recomiendo el cuchillo más pequeño que tengan. Y se va a evaluar prolijidad en cada una de las papas que pelen. O sea, que los ojillos... En lo posible también lo sacamos. Sacado. Sí, sacar. Que quede perfecta esa papa. Ojo, no es para sacar mucha papa, mucha carne y descartarlo junto con la cáscara. Bien. ¿Sí? Es fácil. Como cuando pelan papas en su casa. Es algo claro. Que no pelen papas en su casa. No todos tienen papa en la casa. Yo me levanto pelando papas. En serio. O sea que yo es una de las cosas que me gusta pelar. Bueno, no te veo, ¿eh? Tienen solo 3 minutos para pelar la mayor cantidad. Tienen en total 10 papas cada uno. Okay. Vamos a arrancar ahora sí. Prepárense a la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos. Bueno, a ver, ahora sí lo quiero ver porque normalmente en la casa de la papa. Mirá, está pensando para decir que sí debe venir, no puedo creer esto. Judy, hay que dejar un poco de papa, Judy. No son papas fritas. La papa, claro. Hay que dejar papa. Ojo con el... La podés dejar por aquí ahí. Sí, cuidado con la cantidad de papas que sacan. Que esté peladita. No se puede. O la pelo o le dejo papa. No, la pelas, porque si no te va a ir mal. Si pelamos 3, pero bien peladas, ¿sirve? Sirve, exactamente. Acá se evalúa prolijidad.
Bueno. Igual, yo empecé a usar tarde el pelapapa. Siempre pelábamos con... Sí, yo también. En casa siempre fue cuchillo. Pero yo debo confesarlo. Hoy por hoy, claro, pelapapas. Además, el desperdicio es mínimo. Claro. Sí. Exacto. Que además, con la cáscara que pelaste, puedes hacer unos chips al horno. Ay, qué rico. Riquísimo. Lavamos bien la papa. Por eso le estoy dejando más carne para los chips. No, al contrario. Los chips tienen que ser finitos. Pero eso ya sería papas con piel al horno. Con piel. Claro. Que siempre hay una receta para todo. Es como un roto para un descosido, ¿sí? ¿Qué dices? Ay, me encanta, cántame. ¡Cállate, Anita, te pido, por favor! Anita me entiende perfecto. Ay, no, Anita, me encanta. Anita, vas a tener que cantar en algunos programas. Aunque sepa, tenés que aprender. Bueno, dejemos que cante la gente que sabe. No, ¿cómo que sabe? Señor sabe también de cantar. Participantes, entramos en el último minuto y medio. ¿Cómo va a estar esta semana? Obdulio está calladito, concentrado. Pero me mató. ¿Qué hace Obdulio? Chuzy se hizo la pelota, mira cómo viene. ¿Sabes cómo pela papa? No sé de qué habla. Le dice Alberto Elwan, hoy te pelo papa. Hoy te pelo la papa. Sonó mal, ¿no? Sonó muy mal. ¿Sabés dónde hay...? En casa, gordo, que se aprendí a pelar papas. ¿Ustedes saben dónde hay una cantidad de papas? ¿Dónde? En el Vaticano. ¿Por qué? Ah, por los papas. No, no me metas con mi caja. Bueno. Es que siempre me decís, tenés que preguntar por qué, y no me di cuenta. Esto es porque no está Paola y está tirando los chistes malos. Le mandamos un beso enorme a la Paola. Normalmente siempre tiramos este estilo de chistes. Y normalmente Paola siempre las agarra al toque, menos yo. Y me parece que Eli tampoco la entendió. No, lo agarré perfecto. Muy bien. Últimos 40. Che, ¿qué pasa con los Paolos? No, los Paolos, pará. Anita, ¿cuánto llevas, Anita? ¿Vos querés los tuyos también, Anita? Anita, ¿cuánto llevas vos? Me sobró tiempo para maquillarme. ¿Te gustaría tener vos Anita? No, los anillos. Qué horrible. No, aleluya. Otra más. Voy para sonríe ya, ¿eh? No, escúchame. Me los imagino todos chiquititos. Sino que me sobra tiempo para maquillar. Voy derecho para sonríe. No te puedo creer. Pero bueno, voy a volver a terminamos en 10, 9, 9, 8, 7, 6. Ay, se viene. 5, Anita. 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. Dejamos de pelar. Pelado. Esa última no cuenta. Pica abajo de la mesa. Estuvieron bárbaros, porque yo no puedo pelar ese montón de papas en tan poco tiempo. ¿No? Y con cuchillo, además. Cuchillo. Voy a arrancar acá por el señor. Ahí está, arranca. Que está como muy simpático el día de hoy. No le gusta la simpatía. Es simpático. Me encanta la simpatía. A ver. Un desastre, ¿cuántas tenés? Bueno, a ver, pará. Está bastante bien, te digo. Hay un poco de resto. Hay un poco de resto de carne... de la papa y tenemos una por acá, dos por acá, esta está bien. Elegiste las más chiquitas, ¿eh? No, eran todas del mismo tamaño más o menos. Y las que están muy chiquititas es porque le sacó mucha carne. En total peló 2, 4, 6, 7. Y hay un poco de piel, hay un poco de carne por ahí. Hicimos lo que podemos. Pero viste que lo son que rústicas. Pudiste. Son rústicas. Todavía no voy a dar tu puntaje, vas a esperar un ratito. Ahí está. A ver acá la maga, ¿cómo le fue? Bueno, sí, acá tenemos como bastante carne. No, carne no, porque soy vegetariana. Hoy es bueno, el día ahí está. Y yo estoy acá, pelinao. Carne no, mi amigo. Las papas tienen también. La papa, nosotros le decimos carne generalmente. Verdad, eso no significa que sea carne de animal. Yo igual le mando un beso enorme a todos los vegetarianos y veganos, que hoy es el Día Internacional. Es verdad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las pelaste muy bien, no tienen nada de piel, pero te llevaste un montón de carne. Un montón de carne no me llevé. Para alguna cosita. Vas a esperar un ratito, todavía no. Vamos a ver acá que estuvo tan concentrado él, tan concentrado. Vamos, Obdulio. Obdulio. ¿Cómo es? ¿Obdulio o Obdulio? Obdulio. Obdulio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, la piel está perfecta. Felicitaciones, está muy bien. Bueno, ahora ya te voy a dar tu puntaje. Bienvenido sea. Muy bien, 6. Y por acá Anita hizo 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y que también está perfecto. Fíjense la diferencia entre esta papa, que está bien pelada, que no tiene nada, nada, nada de pulpa. Por lo tanto, a ver, los puntajes para el día de hoy son 5 puntos para Obdulio. ¡Vamos! Muy bien. Para Anita, 4 puntos. ¡Vamos, Anita! Felicitaciones. Para Nelson. Nelson.
3 puntitos. Bien, 3. Bien. Y Judy. Y para la maga, 2 puntitos. 2. Y porque la verdad. ¡Qué robo! A mano armada. No, ya no se puede protestar. No afloja. 5, 4, 3, 2, 1 y está. Parejo, parejísimo. Parejo, parejo. Esto es un robo a mano armada. No, esto recién empieza. Le recordamos la tabla, Liana. ¿Qué te parece? Ahí estamos. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Tabla de posiciones. Mientras tanto, en el otro sector, Eliana nos dice la tabla. 3 puntos para Nelson, 2 puntos para Judy. Anita con 4 puntos y 5 puntos para Obdulio, que viene a la cabeza, ¿eh? Vamos a conocer el segundo desafío de esta tarde, ¿les parece, compañeros? Y yo qué sé, sí. yo estoy mirándolos a todos acá, a los compañeros, a los colegas, y mientras tanto en la cocina. Pero así... Y se hacen señas, por ejemplo, vi al señor Burgos haciendo señas a la señorita Valente. Sí, a la señora Valente. Les hacen señas, gestos que no podemos reproducir. Y tú te crees. Valiente. Es como Lucas, que le dicen Fuentes, si es Fuente. Claro, sí. Fuente, claro, Fuentes te dicen a veces. Y es Fuente solo. Judy mira, observa. Tranquilo, increíblemente, increíblemente tranquilo. Una paz, tres. Hay gente que vino fumada, lo que pasa. No, vino tranquilo. A mí me deja un poco con miedo que nos dejaron las papas acá. Bueno, quiero decirles algo antes que quede la escribana ahí, Eliana, anotame. Lucas, tengan en cuenta esto, Aldo. Que el señor Obdulio Trasante, campeón de América con Peñarol y todos los lauros. Exactamente en el 87. Mm-hmm. Yo le decía, el señor estuvo cocinando todo el fin de semana. Todos los días. ¿Qué Yo arranqué diciendo que Lucas era el mejor chef de Uruguay y vos te fuiste al diablo. Ya sabemos dónde van a estar. Ya estoy viendo, por eso los 5 puntos. Por eso... Me olvidé de chupar las medias, lo que pasa. Yo lo quiero saber. Acordate de mí. Lucas, no puedo creer lo que soy neutral. Ahora que te miro. Yo soy neutral totalmente. Las cosas que... Con Aldo no es, ¿eh? No es con Aldo, chicas. No. No hay juicio, chico. Muy bien, juicio, chico. Juicio. Juicio, chico, decía la maestra en clase, porque ahora empieza el escrito. Sí. Empieza el escrito, chicos, y es el siguiente. Lucas Fuente, díganos, esta prueba que tiene 10 puntitos. Desafío 100% práctico, porque van a tener que preparar en este segundo desafío. ¿Qué? Mira, me encanta, soy fanático. ¿De qué? Sí. Decilo, te dio el placer. Chicos, me encanta, nos encanta a todos acá. El pastel de carne. ¡Ay, la pica! Exactamente. Van a pastel tener que hacer de carne. El mejor pastel de carne de su vida. Pastel de papas. ¿Eso qué es pastel de papas? Bueno, pastel de carne. Se lo puede mencionar de las dos formas. En Argentina le dicen pastel de papa. Exactamente. No, vas a utilizar. No pierdas tiempo en pelar el boniato y utilizar esas papas de ahí. Okay. Entonces, a mi mamá le gusta el boniato. Ah, no, pero ya tenés las papas ahí. Recomendación: lo primero que tienen que hacer es agua, olla y poner a hervir las papas. Las papas las cortan bien finas para que se cocinen rápido, ¿sí, Maga? Perfecto. ¿Estamos? Y ahí, como vos sos vegetariana, por supuesto lo vas a poder rellenar con lo que quieras. Con lo que sea. Con lo que más te guste. Con dulce de leche, ponés. No, con dulce de leche no, con dulce de leche no, con algo más rico. Que tenga carne. ¿Carne o puede estar relleno? Cualquier proteína. Porque vos sabés que también es pastel de carne o de papa. Ahora, si es pastel de papa, ¿puede ir relleno de...? ¿De lo que sea? De lo que sea. ¿De aire? No, de aire no. ¿Vegetariano puede ser? Puede ser vegetariano, ella lo va a ser vegetariano. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, vamos a ver con qué nos sorprende de la maga. Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo tenemos para pensar? Van a tener para pensar nada. Van a tener para cocinar 25 minutos. Recuerden que 5 minutos antes el mercado se retira. 5 minutos antes el mercado se retira. Recuerden que la vajilla está allí en el mercado también. ¿Dónde dejo el delantal? Ya firmaste el contrato, no te vas a poder ir hasta el viernes. Sí. Vamos a arrancar a cocinar antes de que... contar algo? Claro, yo les quiero contar, chicos, mis queridos, mis adorados alumnos, dijera la maestra, ustedes pueden utilizar como en la conga un comodín. Ajá. Pero un segundito, sí. Te voy a pedir, por favor,
acá el señor que apague las hornallas. Tiene una suspensión. Y la olla. La olla. La olla. Está haciendo trampa. El tipo ya preparó la cena, chiquilines. Claro, sí, más o menos. Estaba por el postre casi. Les comentaba que pueden utilizar un comodín que es 2 minutos de la ayuda de Lucas Fuente. El comodín pueden utilizarlo o para que les tire una idea o para que directamente los ayude en la mesa. Dos de ustedes pueden usarlo por día, hasta el jueves inclusive. ¿Cómo dos? Dos, nada más. ¿Dos? Por día, dos. O sea, de lunes a viernes, dos ustedes. O sea, si levantan la mano tres pidiendo, no, son dos. El primero que lo haga cuando Lucas diga 3, 2, 1, a partir de ese momento es cuando comienzan a pedir el comodín. Pero lo podemos pedir toda la semana. Una vez en toda la semana pueden usarlo. Después ya no. Una vez que lo usaste, la quedaste. Es así. ¿Se puede levantar la mano ahora? ¿O no, todavía no. No. Recomendación, esperen más a miércoles, jueves, que se va a poner más complicado. Hoy la prueba como que es los lunes general. Son los lunes son fáciles. Ay, qué mal. Gordo, re disculpame, nunca hice un pastel de papa ni Lucas y MasterChef Celebrity. Ahora sí vamos a arrancar a cocinar. Vamos, me encantó, vamos. A la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos. Vamos. Chicos. Se me acabó el mundo. No, no, no. Quiero morir. ¿Cómo que? Tienen que hervir las papas. Tienen que hervir las papas. Tienen que cortar las papas, hervirlas, hacer el relleno, hornear, gratinar. ¿Qué estaba pensando? Que ideal que quede doradito. Anda cortando las papas. Hola. Exacto. El que no está cargando agua puede ir cortando las papas. Hola. Como para ahorrar ahí tiempo. No, la canilla. Soy una papa. Recuerden, hola, recuerden, chicos, que tienen que hacer una porción sola. ¿Eh? Porque es una porción. Y no tiran no como para hacer un. Bueno, a mí me gustaría que hicieran mucha cantidad porque voy a probar. No podemos. No. ¿Por qué no puedo probar hoy? No. No. Yo no puedo creer. ¿Cuándo será el día que me dejen probar algo? No sé. Anita, las papas, cortarlas finas, pero tan finas. No. Porque vas a demorar mucho. ¿En serio? Sí, un poquitito más gruesas. ¿Cortando? Claro, sí, mucho claro. Cortándolas tan finitas. ¿Así? Las estás cortando como para papas fritas. Así está perfecto. ¿Cómo se hace la papa frita, más o menos? Sí, locutor, ¿qué pasa? ¿Pueden correrme a la nena? No, Paola, Paola, está sentada, tranquila, del otro lado. Así no estoy ni hablando, mirá, estoy calladita. Ah, está, se está estoy portando muy bien. Estoy a punto de volver. Ya, mañana. ¿Vos te diste cuenta? A punto de volver. No fueron nadie a buscar nada todavía. Nadie fue a buscar nada. El único fue Julio que fue a buscar algo. Pero nadie se acercó al mercado. ¿Al mercado todavía? La... Les recordamos que en el mercado también tienen vajilla para emplatar, ¿eh? Esto es sal. Sí, ese que es fundamental, ¿no es cierto? Muy bien. Ya pasaron 2 minutos y nadie fue al mercado. Hay que poner el semáforo ahí en el mercado, ¿eh? No es posible. Recomendación. Si van a hacer una base de repente de vegetales para la carne, busquen todo. No, el morrón, vengo, lo dejo y después otra cosa, lo busco. Traten de agarrar todo en la primera ida y después en todo caso repiten porque si no van a perder mucho tiempo en ir y venir. ¿Quién agarró el morrón? Yo un pedacito. Se pueden compartir, ¿eh? Se pueden compartir, exactamente. Claro. Pueden compartir. Acá abajo hay un morrón, lo veo. Acá abajo hay un morrón rojo y uno verde. Yo lo dejé. Rojo, verde. Perfecto. Muy bien. Qué rico el pastel de carne. Me encanta. Ay, sí, encima ahora que se vino el frío, ¿viste? Sí, que se vino rico. ¡Qué cosa este clima! ¿Cómo les gusta más? A mí me gusta más tipo boniato y papa. Papa abajo y boniato arriba. A mí de papa. ¿Boniato solo de papa? De papa. De papa. Yo prefiero también de papa. A mí me gustan los dos. El clásico. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Anita sigue haciendo papa, todavía no fui a buscar nada. No tengo idea cómo va a ser. No, en serio, no sé. Pero... A ver. Recuerden cada que son... Cada uno con su orden. Cada uno con su orden. Sí, Eliana. Gracias, Lobito. Mira, Lobito. Lobito están todas. Es uno de los Paolos. Chicos, los Paolos están, porque Paola me está preguntando. Sí, los Paolos están. Oh, no hay nadie. Yo no quiero... Fue muy débil. ¿Están los Paolos o no están los Paolos? Sí, claro que sí. Ahí están, ahí volvieron. No, no más o menos. Después te voy a decir, porque los Elianos están... ¡Una sola! Yo escuché... No, no quiero... No, quiero... No digas solo quién fue. Había. No, yo no digo quién fue. No digas quién acá. Fue. Pero fue... Bueno, está. ¡Ay, mirá! Los Paolos. ¡Qué bien! Yo voy a hacer una recorrida, chicos. Haga, haga. Estoy con mi querido pelado Nelson Burgos. ¿Cómo le va? Estamos en la mesada de Burgos. ¿Cómo andalo? Bien, escúchame. Sí. ¿Tenés ahí
La papa y el huevo. Bien. Lo vas a hacer de carne. Le estás poniendo puerro, cebollita, morrocito. Exactamente. Bien. Voy a picar todo primero acá. Sí. Y después que tenga todo picadito, sartén. Bien. Salteado. Perfecto. Lo único, a condimentar, ¿no? Obviamente. Vayan probando siempre. Les digo a todos que vayan probando. A medida que van haciendo el plato. Es algo muy básico. Lo único, lo único, nunca. Porque yo lo único que he hecho en mi vida ha sido torta de fiambre. Bien, bueno, claro. No, pero sin masa, con masa comprada. Pero el relleno, ¿no? Y el relleno, y después algo me gusta mucho, que en casa me gustan los chiquilines y Alicia, pollo a la portuguesa, pero eso es comida de olla. Puede ser que de acá al viernes veamos un Nelson Burgos que a partir de ese momento cocinará en su casa. Es que yo cocino en mi casa, pero hago cosas de olla. Pero eso te va bien también. Entonces le va bien. Acá es te digo que acá puedes aprender un montón. No, es que yo vine a eso. Sí. Aprender y a divertirme con la barra. Eso es lo más importante. Me encanta. Ojo, Masterchef el año que viene, ¿eh? Ojo, que puedes estar, ¿eh? Ojo. Yo que vos, ¿no? No. Ojo la tercera edición de Masterchef Celebrity. Escuchá lo que te voy a decir. Una experiencia increíble, te lo digo. Admiro profundamente a todos los que compiten en Masterchef. Lo dije siempre. El otro día miraba el Pato Sosa la otra vez, que se quería ir. Qué nervios, yo pensaba... Lo entiendo. Yo también me hubiera querido ir. Bueno, pero... Porque parece que no, pero por ejemplo, la presencia en el caso acá de Lucas, que es un erudito en la materia, o en Masterchef, quienes están, a uno lo pone... Claro. Los trenza. Y te ponen... El campeón no te haces acá. Es una tensión. Pero bueno, tranquilo. La atención la vas a tener a partir de ahora. Tranquilo, en eso. A ver, tranquilo, vamos arriba. Me voy con Judy. Para ver la magia de Judy. Bueno, vegetariano lo vas a hacer. Bueno, vegetariano, sí, porque soy vegetariana desde los 15 años, así que solo vegetariana. ¿Y cocinas en tu casa, Judy? No cocino nada, no tengo una olla, no tengo nada, absolutamente nada. ¿Y qué haces para comer? Que Dios me ayude. A ver, vení. Entonces, ¿cómo se alimenta? Yo como ensaladas de colores, que son muy saludables crudas, para no comer nada cocido. Como chocolate que viene pronto, llamo al delivery por pizza o pasta, eso es lo que como. ¿Y qué te convenció así como para decir? No sé, estaba muy drogada ese día, dije, bueno, está, voy, yo qué sé, me convenció. Pero está bien, vos sabés. Está bien eso. No sé si está bien. La cocina desestresa, la cocina. Yo pensé que iba a decir que hacía magia. No, y magia va a ser, obvio. Magia en la cocina hay. Magia siempre. Siempre hay magia en la vida. Pero es una alquimia. Imagínate juntar un par de ingredientes y armar una cosa rica. Para mis compañeros, digo que lo van a armar. Esta es una magia brutal, ¿o no? Bueno, ¿te tenés fe? Me tengo un poco de fe, un gramo de fe me tengo. Hay que tenerse un poco de fe, si no estamos en el horno. ¿Y la carne entonces no? No, la carne no. Solamente humana y si está bueno el tipo, si no tampoco. ¡Wow! Bueno, cuidado. ¡Tampoco la sé! ¡Cielos, qué horror! ¡Alberto! ¡Estás llevando! Es un montón de teléfono, Elba. Escúchame, entonces, ¿el pastel de qué es? Pastel va a ser del bosque, Pastel del bosque. Veo champiñones, cebolla, morrón. Sí. Bueno, a punto de quemarse todo. Míralo ahora bien porque en un ratito se quema todo. Pastel vegetariano. Está bien. Está bien, ¿no? Me copa. Perfecto. Bueno, qué suerte. Vamos arriba, Judy. Vamos arriba. ¡Anita! ¡Vamos, Anita! Anita Valiente. Sí. Valiente tenés que ser para estar acá, ¿no? ¿Verdad, Anita? Decí la verdad. Sí, compensá. Pero, ¿te decidiste? No, ¿Quién te dijo, sí, andá, a ver quién en tu casa? O vos te... Mi abuela. ¿Tu abuela, la abuela? Mi abuela. ¿La abuela cocina? Que me dijo con sabor, que tenga sabor, que a Lucas le gusta el sabor. Bueno, no, hacele caso a la abuela porque eso es verdad. Le mandamos un beso. ¿Cómo se llama la abuela? Ana. Ana, ¿dónde estás? Anita te manda besos. Anita y yo. ¿Sabés, abuela Ana? Que le mando un beso a Luca también. Luca, mandale un beso a la abuela. Anita, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pelando papas? No, esto es cebolla. Cebollita, las papas están acá. Estaba preocupado. Sí. ¿Te calculaste bien como para una porción? Sí. ¿Estás segura, bien segura? Ay, ahora me haces dudar. No. ¿Qué estás, Aldo? Aldo. Anita, en la cocina, ¿vos cantás? Sí, canto. Cántate una. Ay, no sé, no puedo pensar ahora. ¿Qué querés que cante? Vos decime y yo te canto. Lo que vos quieras. Mira, vamos a hacer una cosa, mientras vos pensás. ¿Eh? Te propongo algo. En la semana tenemos de lunes a viernes. De lunes a viernes elegimos una canción, yo te acompaño con la guitarra y cantamos. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, cantamos los dos! Dale, lo hacemos. ¿Te gusta? Sí, me encantó. La preparamos, tranquilo, y vamos a cantar. La que vos quieras, ¿eh? Listo. La ensayamos y la cantamos acá. Que la gente escriba y pida qué canción quiere y listo. Ahí está, perfecto. Ya tenemos el desafío. Aquí está su disco del show de la tarde. ¡Hola, hola! Bueno, mientras tanto en la mesada de Obdulio Tresanti. ¿Qué está? Obdulio la tiene clarísima. Obdulio, el clásico pastel de carne. ¿Lo haces en tu casa o no? Lo hago.
¿Sí? Vamos, vamos, no. vamos. Acá tenemos, dice, Abdulio cocina en su casa. Digo, yo cocino. Yo quiero el pastel de Margarita, le tengo que cocinar. ¿Margarita? Margarita está. Vamos, un beso a Margarita entonces también, ¿eh? Un besito grande para vos, Margarita. Allá en Juanacase, ¿no? Sí, claro. En Juanacase. Una cosa. En las concentraciones, todo el cuadro tiene todo equipo un cocinero. Sí. Y cuando faltaba el cocinero, pues decía, ¿vos levantabas la mano para cocinar o no? No, criticaba. Criticaba. Le ponían laurel o le ponían esto, que a mí no me gustaba con laurel, por decir algo. Está ahí, ahí criticaba. No le pongan laurel para Abdulio. Y más poli, que era caballero, decía, le ponemos laurel, perdemos caso. Todos con cábala también. Una cosa que te voy a preguntar en confianza. El pelado estuvo cocinando acá. Atrás. Pues, ¿cómo lo viste al pelado Peña cocinando? Atrás. Bien. ¿Lo viste bien? No tuvo mucha idea, pero anduvo bien. Pelado, te está dando la gana. El chivito que hizo me mató. Fue mortal. El chivito fue mortal. Bueno, pero vos te tenés fe con este pastel de carne. No sé si lo quiso hacer tipo Bauru. Sí, una cosa así fue que quiso hacer. Algo raro. El arroz grande. ¿Te acuerdas que el pelado era todo grande? El arroz relleno. Era todo grande el pelado. Bueno, vamos arriba. Vamos. Te tengo fe, te tengo. Chico, vos le vas a poner choclo, me encantó. Bueno, aquí estoy, este sector. Ahora sí, vamos a la entrevista. Pero antes, quiero darle paso a nuestra querida Eliana Dide. Eliana, ¿estás ahí? Estoy por acá. ¿Estás ahí? Por lo tanto... Me estoy aprontando para esta situación. Notable, yo me quedo aquí en... ¿Qué van a hacer? ¿Qué son, Titanic? ¿Qué es esto? Momento, en serio. El momento increíble es un montón, del programa. Sáqueme al de la esquina, por favor. Es una flauta. Me voy, por favor, ¿sabe a dónde voy? Voy a Eliana, pero me voy a sacarle la flauta a este. Vaya con Eliana. No quiero escucharlo más. Eliana, voy contigo y voy a sacarle la flauta a este. No lo aguanto más. Se fue el mercado, Paco. Se fue el mercado. Se está terminando esta prueba. Vamos un pelín ahí con los compañeros a ver cómo siguen los participantes de hoy, las estrellas en la cocina. ¿Te quedas a jugar con nosotros? Sí, obvio. Están súper, hiper concentrados. ¿Sí, no? Sí. Toda la cháchara del principio, toda la verborragia. Bajaron así en 15 minutos. Ahora. Me sigue sorprendiendo Obdulio Trasante con esa tranquilidad que en la cancha nada que ver. Atención, te iba de arranque. Ahora, veo a Anita que estás haciendo... ¿Cómo es que me está gustando lo que estoy viendo que está haciendo Anita? Bueno, me tiene que gustar a mí. No te tiene que gustar. No, a vos. Pero vos sabés que... Te va a gustar. Mirá, te va a gustar. Raro. No como la banda, no te va a gustar, no, te va a gustar. Y mirá, y bueno, tenemos el vegetariano de Judy, el pelado con un clásico allá. Vos sabés que el pelado está haciendo un clásico como Trasante, ¿no? Hay un clásico. ¿Sí? Digamos que hay un clásico. Clásico Obdulio versus pelado. Vamos arriba. Bueno, Lucas. ¿Qué? Yo veo que vienen bien. Vienen bien. Les falta unos 3 minutos. Sí. Quizás... ¿Podrá la producción ¿qué? Agregar un minuto ¿para más? ¿Para qué? No, para que se gratine y quede bien rico. No es necesario. Si lo mandan ya al horno, va a llegar bien. Pero lo que les digo es ya manden todo al horno. La única que tiene su pastel en el horno es Judy. Judy, sí. La única. Trabajó bastante rápido. Judy. Muy rápida, la verdad que sí, me sorprendió. Vamos a ver cómo está, ¿no? Bastante rápido. Últimos 3 minutos. Ay, no te puedo creer, últimos 3. Ay, perfecto. No. Bueno, vine Anita, muy bien, me gustó eso. Le puso panco. Ah, bueno, eso no para la crocante, rico, crocante. Dorado, le puede dar una linda. No sé, una linda textura al pastel de carne. Bueno, como es habitual. Me voy. Exactamente, 2 minutos 42 segundos. Sí. Voy a hacer tratativas porque intuyo. ¿Qué? Que quizás pueda precisar un minuto más. Mientras tanto, Aldo irá a producción. ¿Conseguirá un minuto más para los participantes? No se sabe. Lo veremos muy pronto a la misma Bati hora en este mismo Bati canal. ¡Participantes! Ahora sí nos concentramos. Quedan solo 2 minutos 20 segundos. Nada más. Ya tienen que estar los pasteles en el horno. Vayan emprolijando la mesada para el momento de sacar el pastel, que tengan todo ahí prolijo, si no, no van a tener dónde apoyarlo. Piensen dónde lo van a apoyar, porque eso lo tienen que llevar hasta el atril. Últimos 2. ¡Corre, Forrest, corre!
Entramos en el último minuto y medio. Nada, Judy, ¿cómo venimos por acá? ¿Se lo sacamos del horno? Brutal, brutal. Bien, muy bien. Ya salimos del horno. Eso doró, espectacular. Anita, ¿cómo estamos por acá? Bien, en el horno. ¿Tenemos todo en el horno? Sí. ¿Sí? ¿El plato pronto? Pronto. Muy bien, tenés todo a mano, lo vas a sacar, lo vas a apoyar en el último minuto. ¿Cómo venimos por acá? ¿Estamos? Sí, ¿estamos ok? ¿Obdulio? Todo bien. Ah, con ensalada y todo. Pero míramelo vos, no lo me había dado cuenta. Nelson, ¿por acá cómo venimos? Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Último minuto del desafío. ¡Ay, sí! ¡Mamá! ¡Te hablo! ¡Te canto! ¡Gratínate! ¡Te lo pido, amor! ¡Gratínate! ¿Qué hago? ¡Hola! ¿Cómo están? Últimos 30 segundos. Ah, no. Si no se gratinó ahora, no se gratina más. Lamentablemente. Vayan emplatando. Miren que queden 25. Últimos 15. Se lo va. El segundo desafío del día en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Un paso atrás. Dejamos todo lo que estábamos haciendo. Muy bien. Felicitaciones. Un aplauso para los cuatro. Muy bien. Bueno, ya están bautizados en el show de la tarde, ya han cocinado, han pasado el primer desafío, el segundo desafío, y ahora llegó el desafío más complicado, ¿no? Que es ver cómo quedaron los platos. Nelson, ¿estás pronto? Sí. Y sí. Venite, dale, a ver cómo está eso. Ya. No te vayas a quemar, vení con cuidado. Es como vos decís, bien decís. ¿Qué ya, digo ya parimos. Ya está, ya salió. Ahora que sea lo que Dios quiera. La intención, antes que me digas nada, ¿qué? Era hacerle un poquitito de tomate, aceite de oliva, cheto, que a mí me gusta mucho. No le puse sal. El acompañamiento, digamos, pero no me dio tiempo. Ah, sí. Está. Quedó como raro también que esté el tomate frío sobre el bowl. Exacto, caliente. Eso sí, lo ahí quiero en otro plato. Bien, perfecto. Bueno, pero lo más importante es el pastel. ¿Habías hecho pastel alguna vez en tu vida o...? No, no, nada. ¿Qué? ¿Nunca? Pastel, no. Ah, pensé que era una broma que estaba... No, pastel, no. ¿Más atrás? A ver, Nelson... Pero comiste, digo. Sí, claro. ¿A ver cómo está? Pará, no probé todavía. Vamos, Nelson. Qué rico. No, no está hablando del pastel, Nelson. Tengo fe. Te puse... ¿Gratinado no está? No era la idea. No era la idea. Ay. Le puso aceituna. No, pero acordate de nunca poner aceituna más en los platos. No, pero porque bueno, lleva, ¿por qué? Lo general lleva relleno. Pero al chef lleva. No le gusta. Que a él no le gusta. Bueno, está bien, tiene todo el derecho. Está bien. Está bien. Sabe evaluar igual con... Pero él tiene que evaluar. Lo que sí me gusta es un toque de sal. Tiene un toquito de sal, tiene un poquitito no de... ¿Le puse sal? No, le puse sal. Pasa que el señor trabaja romero. La salud. No le pusiste sal. No, sal no, porque yo hago cosas ¿viste? Sin sal. ¿Viste? No, y me discutía. Y me discutía. No, romero. Sal pensé que no te tiene. Gustaba. Sal no tiene. Te no, estás yo cuidando. aceitunas como. Pero ¿qué pasó? Le falta ese, ¿sí? ese ¿sí? sabor que hace que cuando le colocamos la sal, realce todo. Entiendo que no consuma sal, pero acá yo puedo consumir sal. Entonces, lo que te propongo a partir de mañana es que te animes a colocar un poquitito de sal. Está como medio está seco el relleno. Oh. Le puse un poquito de queso crema. Ah, no se nota. Tendrías que haberle puesto más. Capaz que sí. Lo que pasa es que la medida... O una base de sofrito, de abundante, cebolla, morrón. Porque viste que la carne picada, cuando la cocinás, se seca demasiado. Sí. Es una carne muy magra y eso hace que nos quede seco el relleno. Luego, perfecto. El gratinado nos llegamos. Hubiese venido bien un poco más de puré, ¿sí? Un poco más alto, quedó como bajito. Pero está bien, no está mal. Ajustar. Está comible. Ajustar emplatado, ajustar sal, ¿sí? Y no puedes consumir nada de sal. Sí, sí, sí. Ah, está, entonces próbalo. Cuando cocines mañana yo de nuevo, próbalo. Como la panceta ya tiene sal, me parece, ¿entendés? No, no yo sal. Tengo mi sabor a boca. ¿Ah? Se la va a pelear hasta pasado mañana. No, no la voy a pelear. Seguramente se ha comido panceta con un pedacito de carne, pero en este caso lo pruebo y no tiene gusto a nada. Voy a dar tu puntaje. Para mí es un no. Para mí es un sí, Nelson. Vení mañana, Nelson, ¿eh? Bueno, no importa, ya está. Volvé. Estamos para aprender acá. No te vayas. Tenés un 7. Un 7, bueno, no es mal puntaje. Felicitaciones. No es mal puntaje. Muchas está gracias. Está muy bien, está muy bien. Se la han tomado en cuenta. Vuelva a su lugar. Y como dijo Alberto Cortés,
¿Qué dijo? A partir de mañana, ¿qué? Ponele sal. Vamos con la Maga Judy del voy. Bosque. Ahí voy. ¿Por qué del bosque? Porque vivo como entre árboles y esto para llevarlo. Tomá, ¿querés que te preste este? Acá, che, con este, sí. ¿Está bien así en esto? Sí, ¿tiene sí, algo que ver con Caperucita del bosque? Vivo como entre árboles y duendes y hadas y más loca que una cabra. Y entonces, ¿en serio? Mis amigos me pusieron del bosque hace como 25 años. No eras nacido, Lucas. No, sí, ya era. Todavía. Así. Judy, qué lindo esto. ¿Vio? Sí. Lo único que sé hacer, me enseñó mi mamá. Es como muy del bosque. La rosa como muy de naturaleza, como sí. Muy... Está muy lindo. Es lo que tengo. Me gusta, me gusta, me gustan los colores. Hoy cuando dijiste que comías ensaladas de colores y demás, se nota acá. Se nota acá porque al plato le diste mucho color. Gracias, mucho color. Lindo. Lo único está que lindo. Es muy ensalada lindo de colores. Arriba. Vamos a probarlo. Ojalá que te guste. Ojo, ojalá. Ojo, Judy, que puede ser una revelación, ¿eh? Pero... Y dijo que no cocinaba. No, no, que no cocina, que le juro que no cocino. Sé que me creen. ¿Le pusiste, hizo magia. ¿Le pusiste también miel por arriba? Le puse arriba? Miel para darle un toque de dulzor que me gustaba, tipo agridulce. A ver, me ¿cómo está? No, no, acá hay mano, ¿eh? La cara. Y si no, unos toques mágicos. De tal palo. ¿Cómo estamos? Sin odio. Es el primer pastel de papa de mi vida, se lo juro. Llamen a Elba, pregunten. No te crees. No. ¿Cómo te quiero probar Judy, un bocado? Está lindo. Está muy rico. A mí me gusta el pastel. Yo al pastel de papa, ¿sabes qué le hago? Le agrego azúcar por arriba. Ay, porque qué también bueno. Me gusta agridulce. Sí. Y le pongo azúcar al último momento. ¿Cómo está? Está muy sabroso, está muy rico. El formato te quedó divino. Y lo hiciste en un molde. Le agregaste la miel que le vino bárbaro. Está justo. El relleno está riquísimo. No le falta carne. Así está perfecto. Voy a dar tu puntaje. A ver. Bueno. ¡Ay, nací Judy! Otro vegano en el equipo. Me muero. ¿Cómo está? ¿Cuánto? Dale, Lucas. Tenés un 10. ¡Wow! ¡Ay, bueno! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Mirá, mirá. La revelación. No, a ver, remó porque muy había bien, obtenido muy un 2 bien, en el primer desafío. Muy bien. ¿Sabes qué? También mucha gente le coloca merengue al pastel por arriba, ¿sabías? ¿Sí? Quiero decirte, Judy, que esto va a ser un problema porque ahora vas a tener que empezar a cocinar. ¡Obdulio! Su turno. Venga, venga, venga. Vamos, Obdulio, ¿eh? Obdulio que vino tranqui, pero ahora guay. ¡Cuánta cosa! Me imagino... ¡Un crack! ¡Un ídolo! Tremendo. Me imagino con el pelado Peña comiendo, deben ser unos banquetes así. No, explotado asado. De comida. XL, ¿no? Todos los platos son XL. Ay, qué rico los asados de estos deben ser, ¿no? Ay, ¿cómo, cuando se juntan los del 87, me imagino que deben hacer buenos asados. Cuando vienen de afuera, sí. Ah, ¿ah? Hay muchos afuera, ¿no, Julio? Unos asaditos bárbaros. Ay, qué rico. A ver, ¿cómo está eso? No veas, Maga. Que hay mucha carne. Estoy viendo, sí. Ya les voy a contar del tema. Mirá cómo está. Bueno. Pinta tiene. Pinta tiene. Sí. El clásico, ¿no? El carne clásico, picada, clásico. Huevo, morrón, le sumaste choclo. Sí. El que come y no convida le sale un sapo en la barriga. A ver, es un poquito gusto, a ver. Homero. Homero está bueno. Está buenísimo. Yo quisiera probar un bocado. O sea, como tenés, Roberto, sí, te la roja, te saqué la roja. ¿Qué pasó? Obdulio, está muy bueno. Vamos. Está muy rico, está muy sabroso. Es el clásico el que comes en tu casa y que te comes dos platos. Es el clásico que yo me como en mi casa, que además le pongo azúcar por arriba. Ese y me encanta, está muy bueno. Solo para la próxima, al igual que le comenté a Nelson, tratemos de no colocar junto algo frío con algo caliente, porque si no, luego vieron que las hojas, ¿qué pasa? Se empiezan a marchitar, se ponen feas. Entonces, la próxima, ponete la ensalada en un bowl y aparte lo caliente, ¿está? Pero está muy, muy, muy rico. Faltó apenitas un poco de dorado, porque está el huevo, la yema media cruda. Faltó eso apenas y nada, pero después está muy sabroso, está muy rico. Voy a dar tu puntaje. Bueno, a ver... Tenés un 9. ¡Bien! ¡Bien! Ah, ¡bien! Muchas gracias. También, ¿eh? ¿Cómo viene Obdulio hoy? Llegó el turno de Anita. Anita valiente. Me toca ir después del 7 y después del 9. Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. ¡Ay, me muero! ¿Por qué me lo canta así? No la asustes, pobre yo chiquitina. Yo que vos... ¿Sabés lo que veo, es Pimpinela? Porque ella es chiquitita, ¿sabés lo que es Pimpinela? No, sí, chiquitita. ¿Sabés cuánto se las tengo? No, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto me das? Ay, no sé, debe tener 20. Algo. Listo, ya gané. ¿Cuánto tenés? 31. Bien. Ay, bueno, bien, claro. No, parece. Es chiquita. No, es chiquita. Nunca es vas qué a... vergüenza, bueno. Antes de probar, tenés que anotarte en la voz, ¿eh? Sí, vamos a ver. Cantás muy bien, Lucas. Cállate, qué bien. La voz, Uruguay.
¿Qué pasó? ¿Estás nerviosa, Anita? Sí, sí. ¿Cómo estará tu abuela? No. ¿Abuela Ana? ¿Nerviosa? ¿Habrás cocinado con sabor? No. Contame, a ver. Tu pastel. Sí. Ya me dijeron que hay cosas que no te gustan, que tiene que no te gustan. Bueno, viste, está. ¿Qué pasó? ¿Terminá de hablar? No, nada. No, 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 tranquila. Tiene aceitunas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nadie me avisó que no le gustaba. No, yo como aceituna. No soy fan de las aceitunas, pero como aceitunas. No, sí, no, sí, no, sí. Tiene aceitunas. ¿Saben qué no me gusta? Que igual acá en el mercado no hay anchoas. Ah, muy saladas. Eso no me gusta. No. La pizza de anchoa, por más que pidas mitad y mitad, te viene... comer y después hablas, así los nervios se me van raros. Bueno, pero hay recetas que necesitan anchoas. Ay. ¿Qué pasó? No, a ver. Van a ir a la prueba de eliminación. No, no, eliminación no. Es mastica, pero bien. Acá no hay prueba de eliminación. Van a ir a Mastica, mastica, mastica. ¿Sabes que el puré está rico? Sí. El puré con la cebolla y le pusiste creo que tomate, fresco. Sí. Quedó rico, quedó bueno, me gusta. No me tenía fe con él. No. Pero yo te veía haciéndolo y dije, qué raro. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace, señora? Pero está rico, está rico. Bueno. Ahora, el relleno es muy relleno de empanada de jamón y queso. Sí, está. Sí. Que además no se llegó a fundir. Entonces, empanadas. Eso hace que coma fiambre. Sí. Que coma queso y, y jamón y nada más. Nada, la próxima, pero está, me parece que la idea está buenísima. No llegaste muy bien con el tiempo porque le faltó gratinado. Hubiese estado mejor si hubiese estado caliente. Pero concéntrate la próxima, organizate en cuanto a los tiempos y va a salir seguramente muy bien. Voy a dar tu puntaje. A ver. Para mí es un no. No, ¿qué? Amigo, por favor. Estoy sudando. No. Perdele. Tenés un 7. Bien. Ah, bueno. Bien, Anita. A ver, felicitaciones. Muy bien. ¿Cuál es mi cámara? Pará, llévatelo. Dale un poco más de calor y me abandonó el folclore y arrancó para el rock and roll. Es una cosa de loco. Escúchame. No, acá se canta de rockera, rockera. ¿Cómo habrá quedado la tabla? ¿Cómo habrá quedado? A mí me gustaría saber cómo está la tabla, por favor. Eliana, dígame, vamos a la tabla. 10 puntos para Nelson, 12 puntos para Judy, 11 puntos para Anita y 14 puntos para Obdulio, que va en punta. Yo te diré. Se emparejó la tabla en este desafío. Está muy parejo, la verdad. ¿Vos qué decís? Parejísimo. Los cuatro son divertidísimos. Nos encanta tenerlos acá. Y mañana vuelven. Vuelven a cocinar. Así que no se pierdan lo que les espera mañana, que son tremendas pruebas, tremendo desafío. Y mañana sí va a estar complicado. No se lo pierdan. ¿Y vos volvés? No sé, lo voy a pensar. ¡No! ¡Volvés! Dale, vuelvo. Chao. Chicos, buena suerte para todos.